tantito agua. ¿Hay alguna de estas bocinas que está retumbando aquí atrás? Es, quiero platicarles algo así, no muy rápido, porque no quiero hacerlo rápido, pero quiero ver si alcanzan a entender lo que yo he aprendido a entender en este tiempo. Hace 43 años aproximadamente empecé a caminar en el mundo artístico. Y yo entré al mundo artístico porque hubo una persona a la que le gustaron las canciones que yo escribía. No tanto las canciones como las cantaba. No le gustó tanto la cantante como le gustó la compositora. Entonces fui contratada por una disquera por lo que yo escribía. Así que empecé a cantar esas canciones que yo había escrito y empecé a tener un gran éxito. Digamos que llevaba yo 3 meses, pero el éxito estaba teniéndolo ahorita en la disquera nada más. Para enero del 80 tenía yo 3-4 meses de haber iniciado a recorrer un poco de tele, un poco de radio, y esto era, pero todo había sido filmado, lo de la televisión. Nunca había estado en vivo en la tele. Me tocaba el 8 de enero del 80 estar por primera vez en vivo en la tele. Y pues yo tenía nervio. La noche anterior, o sea, el día 7, era mi primer cantada como Prisma. Yo había cantado toda mi vida, desde chiquitina había cantado. Entonces, yo sentía el nervio de ahora tengo un nombre artístico y tengo que hacer las cosas muy bien para quedar muy bien con los que me contrataron y con las personas a las que les voy a dar el concierto o el show de esta noche. Y mi tensión estaba, el estrés estaba horrible, la tensión nerviosa horrible. Entonces, terminó el concierto, yo lloré de desahogo de los nervios que traía. Me metí a la cama exactamente a las 12 de la noche. A las 12 y 20 aproximadamente, pegué un salto de la cama y empezó el primer ataque epiléptico que tuve. De ahí, de ese entonces, obviamente no fui al programa de televisión que tenía el día 8, porque no había forma, o sea, yo había tenido un paro cardíaco. Fue tan grave la situación epiléptica, la convulsión que me dio duró aproximadamente unas 6-7 horas. Quedé hecha un esqueleto, pesaba como 40 kilos después de esta convulsión. Y además tuve el paro cardíaco, imposible pararme en un programa de televisión. Perdí la memoria por varios días y pues me vio el cardiólogo, me vio el neurólogo y dijeron que yo tenía un problema de epilepsia. Fue, para mis padres, fue el susto más grande porque era vergonzoso tener epilepsia. La epilepsia la tenían los que estaban poseídos por algún demonio. Entonces, bueno, verdaderamente entraron en pánico. ¿Cómo le iban a decir a alguien que yo tenía epilepsia? No se atrevieron a decirle a nadie. Y la disquera tampoco, me dijeron, no puedes decirle nada a nadie de que eres epiléptica. Vamos a poner una persona que viaje contigo a las promociones y si hay algún concierto, si hay un programa de televisión. Esto obviamente que les estoy diciendo ya fue como a los 2 meses. Pero mientras me tuvieron encerrada, así como si fuera un bicho raro, porque nadie debía saber que yo era epiléptica. Y creo que por años nadie supo que yo era epiléptica, hasta que empezaron los ataques a darme en el show. Entonces ahí sí ya la cosa fue grave. Pero a partir de que dictaminaron que yo era una persona epiléptica, empecé a tomar medicamentos para la epilepsia. Tomaba como 10 pastillas diferentes. Andaba yo bien drogadita, drogada. Y durante muchos años viví así, drogada, sin saber que eso era una droga. O sea, a uno le dan una pastilla y se acabó, ¿no? Pero ¿cuántas pastillas de las que tomamos para curarnos de algo o para mantenernos estables por alguna enfermedad son puramente droga? Y pasaron los años y pasaron los años y llegué a ser una artista famosa y después llegué a ser cristiana y después, obviamente, cuando llego a una iglesia cristiana, lo primero que dicen es que hay que sacarle al demonio que trae adentro. Pues nunca pudieron sacarlo porque no traía ningún demonio. Vieron los estudios y se dieron cuenta que yo tenía una lesión cerebral. Esa lesión cerebral probablemente fue creada por esa tensión nerviosa. Alguna zona del cerebro se fue inflamando y acabé con un problema grave
epiléptico. El chiste es que así pasaron los años y yo seguí con las pastillas, hasta que, bueno, en algún momento empecé a tomar una pastilla diaria. Hace 3 años, 4 años, estamos en el 22, ¿verdad? Enero del 22, enero del 21, enero del 20. En enero del 20 fue la última salida que tuve y fue a Florida con el pastor. Regreso el día 6 a México, tomo el avión, regreso a México y de México tomo el autobús para ir a Querétaro, porque vivimos en Querétaro. Y en el camino, en el autobús, le dije al Señor: Señor, son muchos años de tragar esta porquería, de seguir, de drogarme con esto. O sea, necesito que me ayudes a quitarme esta pastilla. Y empecé ese día, esa noche, el día 6 de enero del, ¿qué dije? 20, sí, ¿verdad? Del 20. Ese día le quité un cachito a la pastilla, o sea, pizquita le quité. Y dije: vamos a empezar, Señor, ayúdame. Y empecé a hacer cuentas de todos los milagros que Dios había hecho en mi vida. Y empecé a escribir milagro tras milagro, proezas que el Señor, desde cosas simples, a lo mejor que estoy en un concierto y el micrófono no suena, y me diga la persona del sonido: hermana, eso no va a sonar. O sea, tengo que ponerle un micrófono de estos de cable. Y yo andaba con un micrófono de diadema, porque tocando el piano y con el de diadema puedo, con este me cuesta mucho trabajo. Y oí la voz de Dios que me decía: tú párate con tu micrófono nuevo, con tu teclado nuevo, porque sí vas a tocar, y quítate el cuadernito porque no vas a leer las notas. Dije: Dios se volvió loco. Pero obedecí. Yo creo que una forma de agradecerle a Dios las cosas es obedeciendo. Así que le obedecí, me quité el anteojo, que era mi primer anteojo de esos para ver de cerquita, bifocal. Me quité el micrófono este y me puse el de diadema, que no sonaba. Me quité el cuadernito de enfrente, prendí el nuevo teclado, que me costaba mucho, porque para mí era un tecladote grande. No sabía cómo manejar algo que no fuera un piano. Yo estaba acostumbrada a tocar pianos, no teclados. Así que todo era nuevo. Y Dios me dijo: atrévete. Entonces yo tenía terror a hacer el ridículo, tenía terror a pasar una vergüenza, porque los seres humanos somos muy dados a no querer ser criticados. Y yo dije: en esta iglesia, yo tengo una iglesia inmensa de 5,000 personas, dije: en esta iglesia voy a ser súper criticada por los errores que voy a cometer. Y Dios me dijo: comételos, o sea, tú atrévete, párate, yo voy a ayudarte. Desde favores de ese tamaño del Señor, así como diciendo: ahí es algo ridículo, no estoy sanándote de cáncer, estoy ayudándote a pararte sin miedo delante de 5,000 personas. Porque como artista nunca tuve miedo a nada, era reteaventada para todo. Pero cuando entré al cristianismo empezó el pánico. ¿Por qué? Pues porque el enemigo, el diablo, viene y toca a los hijos de Dios, viene y toca a los cristianos. No toca a los que no creen en él, toca a los que sí creen en él. Así que Dios me ponía este tipo de pruebas terrenales a cada rato. Y pasé la prueba, estuvo todo muy bien, el micrófono sonó perfecto, y dije: wow. Y me puse a escribir todos los milagros del Señor. Cuando yo llegué a los pies del Señor, el pastor hablaba de que Yuri le habló a mucha gente. A mí me hubiera hablado Yuri y le hubiera mandado a volar, porque yo decía que yo era la más sabia de todas las cantantes que había en el medio artístico. Pero a mí me alcanzó una niña de 7 años. A esa niña yo no le podía decir cállate. A esa niña la escuché. Y esa niña me dirigió y me encaminó en la palabra de Dios. Entonces, a cada quien va a acercarle Dios a una persona que sea la adecuada. A los del medio artístico, a lo mejor los del medio artístico, o a lo mejor una persona espantosa y que dices: no, pues este no puede darte nada, ¿no? Y esa persona hace que te acerques al Señor. Cada quien fuimos alcanzados por alguien diferente. No sé la historia de cada uno de los que están aquí, pero qué padre que el Señor sabe la historia de todos los que estamos aquí. ¿Quién tocó a quién? ¿Quién le habló a quién? Y ese día que decidí empezar a quitarle un pedacito a la pastilla, me puse a escribir todo lo que Dios
había hecho en mi vida. Les podría contar 80 mil testimonios, uno de ellos el del cáncer, ¿no? Me dio cáncer en el seno izquierdo y yo venía de una familia que 8 murieron de cáncer. O sea que a mí me tocaba morir de cáncer. Cuando el doctor revisó las radiografías, los estudios, dijo que no tenía yo solución. Y cuando abrió mi seno, dijo, no había nada que hacer. Pero, dijo el doctor, tú oraste por mí y dijiste que las manos de Jesús iban a operarte. Y yo me burlé por dentro. Pero la realidad es que si las manos de Jesús no hubieran estado en la cirugía, yo no hubiera sabido qué hacer con la mugre que encontré. Estabas lista para morir. O sea, fue honesto el doctor con relación a qué encontró, pero sobre todo con relación a que Jesús había hecho la operación. La operación fue hace 23 años, todavía estoy aquí. O sea, el tiempo que tiene esta iglesia es el tiempo que tiene mi cuerpo de haber sido limpiado de un cáncer del cuerpo y del cáncer del alma. Nosotros tenemos 26 años o 27 caminando en el Señor. Así que esa noche del día 6 hice mi lista de milagros, porque dije, yo te creo, papá. Creo que todo lo que has hecho ha sido para bendecirme. Hoy a los 43 años de haber empezado a tomar la droga contra la epilepsia, estoy cumpliendo 2 años sin pastilla. ¿Qué pasó? Ese día 6 empecé a quitarle un pedacito. Fue enero, pasa febrero, marzo, abril, y yo voy quitándole. ¿La pandemia vino en marzo o en abril a México? En marzo. Entonces, el 13 de marzo, cuando dijeron, quédese en casa. ¿Ustedes saben que Dios dijo a Moisés, dile al pueblo que se quede en casa? ¿Sí saben dónde? ¿No? Hay un pasaje maravilloso que se llama el pasaje de Éxodo. Después de las 10 plagas, ya habían pasado 9 plagas, viene la 10ª plaga, la del espíritu de muerte o del ángel de muerte, y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se quede en casa, porque va a haber un ángel de muerte que tocará a todas las personas que estén fuera de casa, y las que estén dentro de casa tienen que tener el marco de la sangre de Cristo en la entrada. Hay que poner la sangre del cordero que van a matar para comerlo esta noche, van a poner esa sangre en el marco de la entrada. Y quédense en casa. Cuando yo oí la frase, quédense en casa, mi cerebro voló de inmediato al pasaje de Moisés y me fui a la Biblia. Dije, necesito ver esto porque yo recuerdo que el Señor dio una orden. Quédense en casa. Y nos quedamos, yo creo que la mayoría nos quedamos en casa obedeciendo, no la orden del gobierno, estábamos obedeciendo la orden de Dios. Dios fue el que nos mandó quedarnos en casa. Y así, ese día 6 de enero, ese día 13 de abril, de marzo, que dijeron quédense en casa, volví a correr a la palabra de Dios y dije, Señor, me voy a aventar. Si hay una pandemia, no puedo viajar. Si hay una pandemia, ¿a dónde voy a ir a cantar? Entonces me quedé con una paz extraordinaria de que no iba a tener compromisos. O sea, qué cabezona yo, ¿no? O sea, que los compromisos me estresaban mucho. Realmente, cada compromiso me estresaba una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque uno quiere hacer las cosas bien para Dios y pues si quiere uno la excelencia, cuesta trabajo tener excelencia. Así que el 13 de marzo empezó mi aventura de me quito la pastilla totalmente. Los 3 primeros meses me asfixiaba. Yo decía, ¿pero qué me pasa? Tengo el COVID. Todos los días creía que tenía el COVID. Nadie sabía que estaba haciendo esta... Había aventado a una prueba de este tamaño, a creerle a Dios que no iba a necesitar la pastilla de epilepsia después de 40 años de tomar una droga. Nadie se puede quitar una droga de la noche a la mañana. Digamos que enero, febrero y el cachito de marzo fue el tiempo que estuve reduciendo la pastilla. Pero el 13 de marzo
dejé la pastilla y sentía que me moría. Y me puse, en ese momento no pensé que así sentían los drogadictos. Y seguramente la persona que fuma, y seguramente el alcohólico, cualquier vicio, cualquier Coca-Cola que te tomes de más, ya es vicio. Entonces, cualquier persona que tiene que arrancarse una dependencia, un amor puede ser una dependencia. Cualquiera que se tiene que arrancar una dependencia va a sentir que se asfixia. Yo sentía que moría de asfixia y de verdad me dio miedo pensar que moriría como el COVID, ¿no? Pero el Señor me empezó a llevar otra vez por pasajes extraordinarios, pero me dijo, quiero que vuelvas a leer la lista de milagros que escribiste el 6 de enero en la noche. Yo hace 3 días, el viernes en la tarde, les dije, hagan una lista de los milagros, de las proezas de Dios en la vida de cada uno. No estaban todos el viernes, por supuesto, pero hay algo que tienen que hacer y es escribir una lista de proezas del Señor en sus vidas, desde las cosas más simples, como hoy amanecí y estoy viva. Que realmente, ¿cuántos nos despertamos y decimos, ay, papito, gracias porque me diste otro chance? Ya lo tomamos como, bueno, ya es deber de Dios, ¿no?, darnos vida cada día. No, no, realmente no. O sea, es un día más de misericordias. Son nuevas cada mañana. Entonces, tenemos que estar todos los días agradeciendo. Y repito, no hay nada que le guste más al Señor que el agradecimiento a base de recordar sus maravillas en nuestra vida. A ver, dime, voy a agradecerle al Señor todos los días, recordando sus maravillas en mi vida y en la vida de otros que conozco. Y en la vida de otros que conozco. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la palabra de Dios estos 3 primeros meses de, no es ayuno, es, ¿cómo le llaman en la drogadicción y en el alcoholismo? Abstinencia. Estos 3 primeros meses de abstinencia que fueron tan difíciles, tan dolorosos, me metí a ver tantos pasajes y encontré uno, bueno, ya lo había encontrado hacía tiempo, pero hasta había predicado en la iglesia del pastor Moisés, había predicado al respecto, pero nunca había pensado en eso para mi persona. Esto que tengo aquí, lo puse en la mañana, son pedazos de servilleta. Les puse colorcitos para darme cuenta que habían distintas bolitas, ¿ok? ¿Sí los ven? Sí. ¿Ven las distintas bolitas? Ok. Digamos que esas son piedras, ¿ok? Que aquí podrían ser piedrecitas. Pero el pasaje extraordinario que encontré, cada una de esas piedrecitas es un milagro. La realidad es que quería yo hacer uno, un recipiente así de grande para poner todos los milagros, pero ni iba a poder cargarlas, ni me iban a alcanzar las servilletas de papel que iba a ser churrito. Entonces, todas estas son servilletas de papel hechas una bolita. ¿Por qué? Porque en aquel entonces tuve que recordar, de acuerdo a la palabra, todos los milagros que Dios había hecho ya en mi vida. O sea, hace 3 años, 22, 21, 20, hace 3 años hice un recuento de milagros y los puse en un recipiente como piedras. ¿Por qué? Vámonos todos a Josué. Vámonos todos a Josué capítulo 4. ¿Quieren que se los lea o les platico lo que dice? ¿Platico? A ver, voy a platicar. Sí, que platique. Ok. Está Josué con todo el pueblo a punto de cruzar el río Jordán. El pueblo tuvo que pasar 40 años en el desierto porque no le creyeron a Dios. Dudaron de la palabra de Dios de entren a la tierra prometida porque yo voy delante de ustedes. Se les olvidó. Se les olvidaron las palabras. O peor todavía, no se les olvidaron las palabras, dudaron de esas palabras. Igual que Adán y Eva. Conocían las palabras de Dios, pero dudaron. Le creyeron a la serpiente y no le creyeron a Dios. Y
Lo mismo pasó con el pueblo. Le creyó a la serpiente, le creyó a los incrédulos y no creyó la promesa de Dios de yo voy delante de ustedes. Entonces, en ese momento en el que el pueblo duda de la palabra de Dios, recibe el aviso de que van a pasar 40 años dando vueltas en el desierto. Cuando ya están con Josué, ya muere Moisés y están con Josué y van a cruzar el Jordán, ¿qué es lo que sucede? Ok, entran los sacerdotes, ponen sus pies, nada más los pies en la orilla, pero esa orilla ya tenía un nivel de agua bastante fuerte. Era tiempo en el que el agua iba a gran velocidad por el Jordán. El Jordán es un río chico, un río poco ancho, a lo mejor tiene de ahí desde poste al poste de allá, de anchura, o un poquito más, a lo mejor de poste a poste de la carpa. O sea que no era tan problemático cruzar el río Jordán, era problemático cruzarlo con esa cantidad de agua y la corriente tan fuerte que llevaba. Y entonces el Señor les dice, ustedes en el momento en que el arca empiece a pisar el río Jordán, el río se abre. Y maravilloso, a mí me parece fascinante a mi cerebro el imaginar que una cantidad de agua se va y la otra se queda aquí detenida. O sea, wow, o sea, en el Mar Rojo los dos lados estaban detenidos. En el río Jordán uno se detuvo y lo que quedaba de agua se fue. Me parece bellísimo. Entonces, cuando termina de pasar todo el pueblo, le dice Dios a Josué, por favor agarras 12 piedras, que cada persona de cada tribu vaya y recoja piedras de donde estaba el arca y las hagan un monumento, porque yo quiero que cuando ese monumento esté ahí, los hijos de ustedes pregunten por qué este monumento y ustedes les cuenten las maravillas de este lugar. Pero Dios también trataba de decirle, porque son una bola de olvidadizos, se les olvida totalmente cuántas maravillas he hecho por ellos. Entonces, a veces tenemos las piedras ahí de todas las maravillas que ha hecho Dios y no nos acordamos de ellas, no nos acordamos qué clase de milagro es cada una de esas piedras. Pudo haber sido mi micrófono, pudo haber sido las cervicales que me iban a dejar tiesa, porque en aquellos entonces, cuando tuve problemas de las cervicales, en aquellos entonces los avances de la ciencia no eran tan grandes. La placa que me iban a poner iba a hacer que yo no pudiera mover el cuello. O sea, y una tras otra les puedo contar las cosas, las maravillas de Dios. Pero aquí lo extraordinario fue que el Señor me hizo recordar las maravillas que había hecho conmigo y me hizo recordar las maravillas y las promesas que tiene en la palabra para mí y para ustedes y para cualquiera que está en una situación difícil. Así que, ¿qué es lo que hace Josué? Pide a cada uno de los principales o príncipes de cada tribu que recojan una piedra y las lleven para hacer un monumento conmemorativo de las obras del Señor. Me encantaría que cada uno de nosotros hiciera un monumentito o monumentote conmemorativo de las obras del Señor en sus vidas. Y pusieran ahí como estas servilletitas de papel. Yo me las imaginaba plateadas y doradas, no conseguí plateado y dorado. Conseguí servilletas de papel y les puse colores con los plumones. Cada una es un milagro de los que inmediatamente me acordé. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros hijos pregunten, ¿y para qué carambas tienes esta cosa aquí? Para acordarme de las maravillas de Dios en mi vida y en tu vida, porque seguramente que mis hijos, mis nietos, mi bisnieto, todos ya han recibido maravillas de parte de Dios en sus vidas. Y todos los que estamos aquí hemos recibido maravillas de parte de Dios en sus vidas. Porque Dios nunca ha dejado de estar con nosotros, es su promesa. Voy a estar contigo siempre, siempre. Con Josué el soñador, ¿qué fue lo que pasó? La palabra nos dice que estaba en los peores momentos, pero Dios estaba con Josué. Y otra barbaridad le pasó, pero Dios estaba con Josué. Yo quiero que observen un detallito de esos pasajes de Josué. De José, el soñador. Hay un momento, todos recuerdan que José el soñador estuvo en una cárcel y que a esa cárcel llegaron el copero y el panadero. Y los dos tuvieron un sueño, por eso se llama José el soñador, porque
descifraba sus propios sueños y los sueños de otros. Y le dice, el copero y el panadero tienen un sueño cada uno, y José les interpreta el sueño. Y les dice, a ti te van a matar y a ti te van a restituir tu puestazo, ¿no? Pero, Josué hizo algo que a mí me llama la atención, que el Señor me llevara a ese punto. José, le dijo al copero, cuando te restablezcan tu puestazo, no te olvides de mí y dile a Faraón que estoy injustamente metido aquí. ¿Qué hizo? José pidió ayuda a otro humano. ¿Y cuánto tiempo se quedó en la cárcel? 2 años más. ¿Y por qué tuvo que esperar? Porque la voluntad de Dios es perfecta. No es agradable, pero es buena y perfecta. Digo, no me agrada mucho la voluntad de Dios. Normalmente me duele la voluntad de Dios. Pero es perfecta, entonces me aguanto el dolor de la voluntad de Dios y hago su voluntad. José tuvo que esperarse 2 años más para que Dios pusiera en Faraón, en lo más poderoso de ese imperio, pusiera el sueño que tenía que interpretar José, no el del panadero, no el del copero. Eso no le interesaba a Dios, le interesaba el sueño de Faraón. ¿Por qué? Porque si Faraón, fíjense muy bien, si Faraón hubiera ayudado a José el soñador, José tendría que deberle algo muy grande al faraón. De la otra manera, José tuvo que pedirle el favor. El faraón tuvo que pedirle el favor a José. Y faraón tuvo que agradecerle a José el gran hecho de haber descifrado el sueño. A veces nosotros insistimos en pedir una ayuda humana. Y no va por ahí. Tenemos que esperar qué es lo que Dios nos está diciendo. Hace 5 años aproximadamente fue el primer aviso de que mi cadera ya estaba fastidiada y que tenía que operarme. Y pedí en ese momento al Seguro Social que me tuviera paciencia y que me mandara terapias y que me permitieran hacer las cosas como tenían que ser, o que Dios me hiciera un milagro. Obviamente el doctor se rió de mí. Me dijo, mira, Dios no te va a hacer un milagro porque lo que ya se perdió. Y yo le dije, pues es que yo creo que no, a mí me dio un cáncer que era para morirme y aquí sigo. Así que lo que se perdió, no se perdió si estamos hablando de la voluntad de Dios. Entonces, no me operé en ese momento. Ahorita ya estoy para operarme, ya las cosas están muy mal. He ido a ver 2 médicos, dicen no hay nada más que la operación. Me he aguantado el dolor, estoy moviéndome, haciendo mi vida casi normal con todo y el dolor, y sigo esperando. Sigo esperando a ver qué es lo que hace el Señor. No dejo de ver quién de los médicos es el más adecuado para lo que hay que hacerme. O sea, hago lo que el Señor quiere que haga. Checar, porque el Señor vela por la ciencia. Si el Señor vela por la ciencia, pues yo creo que la ciencia va a ser algo extraordinario. Yo me operé de lo del seno y el Señor hizo algo extraordinario. O sea, tú créeme, yo voy a estar contigo. O sea, opérate, aunque te mueras de miedo, o que opérate. La realidad es que el Señor hasta el día de hoy, no son 23 años, me ha sostenido. O sea, me ha seguido dando vida a pesar de todo y he servido de testimonio. Cuando yo estaba en las quimioterapias, le decía, Señor, ¿pero por qué tengo que sufrir con las quimioterapias? Y el Señor guardaba silencio. Un día, estando yo con la boca llena de fuegos, con un dolor espantoso, borracha con la quimioterapia, quemada con la quimioterapia, me pidieron que fuera a hablar con una mujer que estaba muriéndose de cáncer. Yo dije, ¿qué le voy a decir si estoy yo grave con el cáncer? Pues fui, obviamente estaba en mucho peores condiciones que las que yo estaba. Pero ahí entendí por qué Dios me permitía sufrir a través del cáncer. Esa mujer, cuando iba a entrar a su cuarto, me dijo, si tú no sufres lo que yo sufro, no entres, no quiero oírte. Y le dije, mira mi boca, estoy ardiendo en calentura, estoy con 40 de calentura, y así vine a verte para platicarte de un Dios que quiere abrazarte. Y me encuentra. Y pienso que a lo mejor si el Señor acaba operándome, es porque quiere que después platique con la cantidad de viejas, como yo, que tienen problemas en la cadera. Y hay un montonal de viejos, como yo,
que también tiene problemas en la cadera. Y a lo mejor hay que hablar con ellos y decirles hay que hacer esto. O a los jóvenes, no cargues el piano así, no dejes de ponerte una faja. ¿Cuántas cosas debía yo haber hecho? Yo cargaba mi teclado. Todo era del lado de la cadera mala. El seno que sí tengo es de este lado. Lo que pesa el seno es una barbaridad comparado con lo que no pesa este espacio hueco. Entonces yo me pongo un postizo, pero no pesa este postizo lo que pesa este. Todo eso me fue torciendo espalda y cadera. Hay que ser prudentes en todas las cosas. Y así, Josué levantó el monumento conmemorativo y pudieron recordar las 10 plagas de las que Dios lo sacó, pudieron recordar la maravilla del Mar Rojo y pudieron recordar las maravillas del río Jordán. Tiempo después no hubo quien platicara maravillas. ¿Y qué pasó con el pueblo? Cayó en manos del enemigo. Chavos, chavas, viejitos, viejitas, acordémonos siempre de las maravillas del Señor. Escribamos una lista, hagamos un monumento conmemorativo lleno de piedras de los milagros que Dios ha hecho. Pónganle a cada papelito, aquí el Señor hizo esto, aquí el Señor hizo esto otro, porque si no recordamos, vamos a dudar. Y si dudamos, caeremos en las garras del enemigo. ¿De acuerdo? Los veo en un silencio sepulcral. Alabanza preciosa. ¿Dónde estás, Jessy? ¿Dónde estás, nieta mía? ¿Anda por ahí mi nieta o no? Ah, ok. Recuerden, Adán y Eva dudaron y tuvieron que ser echados del paraíso. José el soñador no dudó a pesar de las horribles circunstancias que vivió y fue nombrado cabeza del imperio de Egipto. Josué obedeció en todo lo que dijo Moisés, porque Moisés había escuchado la voz de Dios y había obedecido la voz de Dios y había enseñado a Josué a obedecer esa voz de Dios, y Josué obedeció también la voz de Dios. Así que, por favor, estemos atentos a lo que Dios nos dice. Estemos atentos a ver si necesitamos hacer un stop. Fíjense, algo que aprendí en estos días de pandemia, que digo, si estamos aquí es porque ninguno nos fuimos con el bicho ese raro. ¿A cuántos de los que están aquí les pegó el bicho? A mi marido también. Aquí estamos. El Señor nos rescató hasta del bicho, que eso es mucho decir. Entonces dice aquí, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntasen a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, o sea, delante de la presencia de Dios. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel hasta hoy. Entonces, necesitamos monumentos conmemorativos. Si algo grave pasó en el desierto cuando el pueblo de Israel caminó, fue que olvidaron las maravillas de Dios. No olvidemos sus maravillas. Y Pedro nos dice algo precioso. Quítate, Moscú. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel, anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos anunciar todo lo que Dios hace en nosotros. ¿Por qué tenemos que anunciar?
Porque nosotros los que creemos en la piedra viva, también somos piedras vivas. Esto tiene que convertirse en piedras vivas. Vamos poniendo en nuestro, cuando lleguen a casa, encuentren algo donde pongan las piedras vivas, el monumento conmemorativo que tanto anhela Dios que tengamos. Recordatorio constante de sus maravillas en nuestras vidas. ¿Qué van a hacer cuando lleguen a casa? ¿Qué? ¿Qué van a hacer? Tenemos que hacer un monumento conmemorativo de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de todas las maravillas? ¿Seguro? Les apuesto que cuando empiecen a escribirlas, van a decir, ¡ay! Pero es que también hizo esto otro. Pero es que también hizo esto otro. Porque el Señor es impresionante. Cuántas maravillas. Recuerden de poner las más chiquitas, aparentemente, y las más poderosas. Yo pienso que el Señor, pienso que me va a operar. Y que va a querer que haga cosas impactantes con el doctor, el oncólogo que operó mi seno. Recibió al Señor el día de la operación. El anestesiólogo recibió al Señor el día de la operación. Las monjitas se salieron del quirófano. La anestesióloga era cristiana. No, perdón, la instrumentista era cristiana. Entonces, hubo tres personas que recibieron al Señor el día de la operación. El Señor tiene planes que nosotros no entendemos, pero yo le digo, Señor, pasa de mí esta copa. Y el Señor me dice, Jesús se la bebió. No me pidas pasar la copa. Mejor dime lo que dijo Jesús. Hágase tu voluntad. Así que, preciosos, hagamos la voluntad del Señor. Escuchemos de su voluntad. No importa lo terrorífico del momento.
pasa en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro corazón, y reinas en nuestra alma y en nuestro espíritu.